Maestra, maestro, prepárate para esto, que hay un webinar y te vas a informar. Somos comunidad y en este 1, 2, 3, hablamos de los temas que son de tu interés. 1, 2, 3, la educación. Bienvenidos. Hola, hola, maestras, maestros, bienvenidos al webinar 1, 2, 3 por la educación. Soy la maestra Diana y como siempre buscamos información que pudiera interesarles a todos nuestros maestros que nos siguen. Los invitamos a dejar sus comentarios durante esta transmisión para poder ir respondiendo todas sus dudas. ¡Hola, Andrés! Así es, maestra Diana. Hola, muy buenas tardes y ¡viva México! ¿Cómo están, maestras, maestros? Gracias por estar en otra sesión más con nosotros, acompañándonos y, como siempre, buscando temas que son de interés para nosotros y que nos ayuden a realizar y organizarnos en nuestras actividades día con día. La próxima semana, ya sabemos, todos los docentes se realizará la Semana Escolar por la Paz. De actividades que tienen ustedes para conmemorarla, por ello les invitamos el día de hoy a dos licenciadas, a la licenciada Sandra Rona y la licenciada Fabi Rocha, quienes nos compartirán algunas actividades, webinars, conferencias, entre otras dinámicas que se realizarán aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Saludos, licenciadas. Saludos, bienvenidas. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Bien. También tenemos la participación de la licenciada Sol Castrejón para que nos hable sobre el tema y el seminario dirigido para papás y mamás que tocarán este tema tan importante sobre la educación y el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños. Es importante, compañeros docentes, extendamos la invitación a los padres y madres de familia, ya que son la fuente principal de la educación de nuestros niños. Bienvenidas y viva México, viva Guanajuato y viva la educación pública. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Pues un gusto tenerlas por aquí y vamos de lleno a nuestro tema. Maestra Sandy, ¿de dónde se origina la Semana por la Paz? ¿Cuál es la razón de ser de esta semana tan importante que vamos a tener que vivenciar nosotros y pues que tenemos que estar conscientes de dónde viene, cómo se genera y cómo surge? Claro, muchas gracias. Mira, pues la Semana Escolar por la Paz se ha venido realizando desde el año 2014, de manera anual por parte de la Secretaría de Educación. Esto en el marco del Día Internacional por la Paz, que se conmemora el día 21 de septiembre. En este año se realizará del 19 al 23 de septiembre, dirigida a 8,000 estudiantes de nivel primaria, secundaria, media superior. Y por primera vez se realizará con alumnos de educación superior, atendiendo a los cuatro ejes del Pacto Social por la Educación. El primero, pues ustedes ya saben que es la recuperación de estudiantes, el segundo, la recuperación de aprendizajes, el tercero, el reconocimiento de la figura docente y el cuarto, la formación de madres y padres del siglo XXI. Por lo que en esta ocasión se les invita a participar en las cerca de 300 actividades que se estarán implementando en todo el estado de Guanajuato bajo la modalidad virtual, presencial e híbrida. Esta con el objetivo de promover escuelas como espacios seguros para la permanencia y recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes a través de una convivencia escolar pacífica basada en la igualdad, la equidad y el estilo de vida saludable. Por lo que pretendemos impulsar la cultura de la denuncia, fortalecer las habilidades socioemocionales de las y los estudiantes a favor de su desarrollo personal,
promover la resolución pacífica de conflictos como un medio que contribuye a un ambiente de paz, fomentar una convivencia escolar a través del reconocimiento y práctica de los derechos humanos que son tan importantes actualmente, desarrollar la práctica de docentes equitativas y que favorezcan la participación, sensibilizar a madres y padres de familia sobre la construcción de espacios escolares seguros para fortalecer la permanencia de los estudiantes y contribuir a la sana convivencia a través de la activación física y la recreación. Aquí estamos considerando cuatro ejes temáticos que son muy importantes: las habilidades para la vida, la resolución de conflictos, los derechos humanos y la cultura de la denuncia. Muy bien, muchas gracias, licenciada. La verdad es que es muy importante todo lo que están considerando, porque no solamente están considerando estudiantes, sino a todos los que formamos parte de lo que es la educación en el estado de Guanajuato y esto del Pacto Social por la Educación. Todos estamos involucrados en la recuperación, pues, de los alumnos, de los aprendizajes y cada una de estas acciones. No sé si también nos pudieran platicar un poco de qué actividades se llevarán a cabo en la próxima semana, qué sugerencias hay para docentes, escuelas, equipos educativos. Sí, muchas gracias, y continúo diciéndoles pues que en esta Semana Escolar por la Paz se van a realizar muchas actividades muy interesantes, entre webinars, rally, actividades lúdicas, obras de teatro, conferencias, entre otras. Uno de los grandes logros de esta edición es que cada municipio en esta ocasión estará realizando de forma simultánea un evento inaugural, por lo que estaremos inaugurando la Semana Escolar por la Paz en los 46 municipios del estado. Por lo que también queremos invitar a todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos bajo las características de un comunicado que se publicó el 14 de septiembre en las páginas de la Secretaría de Educación, para que el día 19 de septiembre, con motivo de la Semana Escolar por la Paz y durante los honores a la bandera, se compartan mensajes alusivos a la paz y exhortarlos a participar en las actividades que se estarán implementando en las páginas de la Semana Escolar por la Paz. Para el día 23 de septiembre también se les está invitando a realizar eventos simbólicos en cada plantel educativo para la clausura, con la finalidad de promover escuelas como espacios seguros para la permanencia y recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes a través de una convivencia escolar basada en la igualdad, la equidad, la inclusión y estilos de vida saludables. Así como también les reiteramos que pueden registrarse para visualizar los webinars, que están muy interesantes y que tratarán temas que tienen que ver con los cuatro ejes que les acabamos de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sandy. Fíjense qué importancia tiene el hecho de la realización de esta semana, de llevarla a cabo, de inaugurarla. Es un sentido muy bueno, muy más allá de que sea una semana que viene marcada como actividad del calendario escolar. O sea, veamos la importancia que tiene esta actividad, no solamente por cumplir, sino de verdad que arrasa todos los ejes, no solamente de educativo, sino para la convivencia, para la involucración de padres de familia, pues toda la comunidad educativa y todos los que generamos estos espacios para la sana convivencia. Me gustaría también preguntarles qué actividades se van a realizar, tanto los estudiantes como los docentes, cómo van a impactar en la vida de cada uno de ellos. Licenciada Fabi, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Claro que sí, buenas tardes. Bueno, sumándome a lo que ya mencionó la licenciada Sandy, es justamente todas estas actividades lo que se busca es que en esta semana, si bien las venimos realizando como Secretaría de Educación de Guanajuato durante todo el año, impulsando en los ambientes libres de violencia en los contextos escolares, esta semana es todavía más acentuado el trabajo que se realiza. Es una semana que nos invita a convivir y que todas las actividades que se realizan se busca que impacten en la vida de los estudiantes, que impacten sus habilidades socioemocionales, en el trabajo en equipo, en la convivencia sana,
que se promuevan los derechos humanos de todas y de todos los estudiantes, de los docentes, de la comunidad educativa en general, que haya una cultura de la paz que sea la que reine e impere en todos los planteles. Las y los estudiantes necesitan tener ambientes seguros para su formación integral. Entonces, siempre es buscando que lo que pasa en temas transversales, como es la convivencia escolar, no solamente beneficia al interior, beneficia al exterior de los planteles. Un alumno, por ejemplo, que sabe mediar conflictos en su contexto escolar, muy seguramente lo sabrá mediar en su contexto familiar, con sus amistades, y tendrá una visión diferente de cómo puede ser el parte de soluciones, cómo puede ser el parte de jóvenes que gestan la convivencia escolar, que trabajan para la cultura de la paz, que son líderes. Entonces, todo lo que se vive durante la Semana Escolar por la Paz tiene un impacto en la vida de cada una y de cada uno de los que participamos en ella. La Semana Escolar por la Paz, sin duda, es una gran oportunidad para reencontrarnos de manera pacífica, de manera solidaria con todos los que convivimos en las instituciones. Muchas gracias, licenciada Fabi. Bastante importante todo esto que sabemos, y el impacto que va a tener en cada uno de esos. Sabemos que aquí en Guanajuato, aparte del manual de convivencia escolar que se maneja en las escuelas, pues también es algo muy importante, algo y fundamental, no solamente fomentar de las escuelas hacia la sociedad o hacia las familias la paz, sino que de la misma familia venga ese apoyo y esa conciencia de la importancia y la fundamental que es en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes la paz. Aparte de estudiantes, docentes, directivos, ¿de qué manera pueden apoyarnos padres de familia o tutores o la misma gente que integra los consejos de participación social de nuestras comunidades educativas? ¿Cómo pueden intervenir ellos en estas actividades de la Semana de la Paz? No sé si nos pudieran apoyar un poco. Sí, por supuesto. En cuanto al cuarto eje del Pacto Social por la Educación, pues se busca la formación de padres y madres del siglo XXI, ya que los padres y madres de familia tienen un papel fundamental en la educación. Por este motivo, pues se genera un modelo de formación para fortalecer desde el hogar las habilidades que les permiten apoyar y potencializar el desarrollo educativo de sus hijas e hijos. Por lo que en esta ocasión se les está invitando también a los padres de familia a formar parte de estas interesantes actividades que estamos promoviendo para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño, porque les van a ser de mucha utilidad en toda la vivencia que ustedes tienen también en su hogar. Correcto. Hay varios talleres, ¿verdad, licenciada? Tanto talleres como de los derechos, como que van por los valores, la sensibilización. Estos talleres que abonan tanto a los padres de familia. De hecho, pues nadie sabe ser padre, nadie nace sabiendo ser padre, pero claro que para eso están estos talleres que nos ayudan bastante. La participación de los padres de familia es importantísima en el logro de todos los objetivos educativos, y es primordial involucrarlos, no solamente un día o una semana, sino todo el ciclo escolar, y aún así todo el año, aunque no sea escolar, aunque sean vacaciones, ellos están comprometidos justamente por llevar no solamente a su hijo a la escuela, sino también llevar a un hijo integral, porque en la escuela se termina la formación de alumnos integrales, no solamente para aprender contenido, sino para ser ciudadanos y ciudadanas de bien. Entonces, pues retomando los ejes mencionados, me gustaría saber qué temas van a abordar y qué dependencias se van a sumar a esta Semana de la Paz. Vic Sandy, si nos puede ayudar. Sí, claro. Bueno, en esta actividad abundan muchas estrategias bajo la modalidad presencial, virtual e híbrida, así es como se los había comentado hace un momento, y todos están enfocados a promover a las escuelas como espacios seguros para la permanencia y recuperación de los aprendizajes de las y los estudiantes. Esto mediante la convivencia escolar pacífica basada en la igualdad y equidad e inclusión y estilos de vida saludable. Aquí consideramos pues el abordaje de los temas relacionados con el desarrollo de las habilidades socioemocionales y la resolución pacífica de los conflictos, los derechos humanos y la cultura de la denuncia. Van a participar muchas instancias estatales que traen temas muy interesantes,
como son el INGUDIS, CEDESHU, IMUC, el DIF, los Centros de Integración Juvenil, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud e incluso la Asociación Estatal de Padres de Familia está involucrada para poder apoyar y brindar talleres y charlas que van dirigidos a los mismos padres de familia y docentes. Todo va a estar muy interesante, los invitamos a participar. Muchas gracias, licenciada, y pues aunado a ello, pues toda la información que nos están dando es de mucho valor y de mucha importancia para cada uno de los trabajadores de la educación de aquí en el estado de Guanajuato. No sé si tuvieran alguna página donde pudiéramos encontrar la información de qué estrategias podemos aplicar, alguna recomendación, o últimamente que la Secretaría de Educación de Guanajuato ha puesto mucho de moda el TikTok para maximizar todo esto que hemos realizado los docentes en las aulas con nuestros estudiantes. No sé si nos puede apoyar un poco. También, más bien, ya apareció en pantalla. Vamos a conocer las actividades de la Semana Escolar por la Paz aquí en www.sec.guanajuato.gov.mx, a convivir la página del sitio y pues la Semana Escolar por la Paz, ¿verdad? Vamos a encontrar ahí toda la información, como lo mencionamos, y pues también la maestra Diana hace ratito preguntaba un poquito más sobre qué dependencias sumaban a la Semana Escolar por la Paz. Perfecto. Y bueno, aunado a esta pregunta y a colación, bueno, ya sabemos que se va a integrar toda la comunidad escolar, ya sabemos que tanto docentes, estudiantes, directivos, personal administrativo y padres de familia, ¿cómo ellos van a poder apoyar desde sus trincheras, cada uno desde su eje responsabilidad, cómo ellos van a podernos apoyar? Muy bien, los padres de familia son pieza fundamental, como bien lo comentábamos en estos minutos que hemos estado, la educación pues empieza en casa, ¿no? Y los padres de familia son nuestros primeros docentes, nuestros primeros modelos, ejemplo a seguir durante toda nuestra vida, y en ese sentido los padres de familia se convierten en una pieza clave, en un pilar para que los alumnos participen. Entonces yo creo que lo primero es hacer un llamado a las madres, a los padres de familia, a los tutores, y demás personas que cuidan luego, se vuelven cuidadores de las hijas, los hijos, y que se involucran en su educación, que los impulsemos a participar en la Semana Escolar por la Paz, que lo vean como una oportunidad de que sus hijos se den cuenta de la importancia que tiene prevenir las violencias, que tiene promover la cultura de paz, que participen y que adquieran habilidades para trabajar su propia persona, que forjen un proyecto de vida en donde el tema de la paz sea un tema fundamental, de no generar conflictos o de, si tenemos conflictos, abordarlos de la mejor manera posible. Entonces, primero, papás, mamás, hacemos un llamado a que impulsen a sus hijos a que participen en todas las actividades. Y yo creo que la segunda y muy importante es que ellas y ellos se sumen también a las actividades, que participen de las conferencias, de los webinars, de los talleres, que hablen con sus hijos sobre por qué es importante tener un Día Mundial por la Paz, de dónde surge, cómo beneficia a la familia el generar ambientes pacíficos, que su conducta en el plantel repercute en todo el ambiente escolar que se puede generar dentro de una institución. Entonces, es un llamado a que impulsen a sus hijas e hijos a que participen y, por otro lado, a que se sumen activamente en todas y cada una de las actividades que estarán disponibles. Bien, muchas gracias, licenciada. Es bastante importante conocer todo esto porque, la verdad, sí sabemos pedir y todo esto, gestionar con padres de familia, pero también a veces decimos, ¿qué debemos de esperar? Usted que es coordinadora a nivel de medio superior, pues sí es muy diferente el apoyo que se le va dando a los alumnos desde que están en el nivel inicial, preescolar, primaria, a cuando, por ejemplo, ya estamos en estos niveles de educación media superior. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos contar con el apoyo y la participación de padres de familia? Entonces, que se incluyan a este tipo de actividades es bastante importante y es fundamental para que de verdad la cultura de la paz en los estudiantes sea no solamente en el entorno escolar, sino en el entorno familiar y social para cada una de estas acciones. Entonces, pues, ¿qué esperamos contar en el apoyo de la participación de padres de familia? Sí, es muy importante. Con los niños y las niñas luego pareciera que estamos más cerca, pero cuando hablamos del desarrollo de la persona, pues cuando se llega a la adolescencia, a la juventud, que es los que ya tenemos en media superior y superior, que también se suma
este año activamente en las actividades, pues si bien la presencia de los padres a lo mejor pareciera que ya es más ausente en la escuela, sí se ocupa. Siempre vamos a ocupar de nuestras madres, de nuestros padres, de crear ambientes pacíficos en nuestras casas. Entonces, mamás, papás de alumnos de media superior y de superior, pues mínimo hacer charlas sobre por qué la paz, por qué esto, cómo participas, qué actividades podemos hacer. Hay una actividad padrísima que se va a llevar a cabo que se llama Tendederos por la Paz. Imagínate que pudieran hacer Tendederos por la Paz en sus casas y que toda la familia participe así, desde los niños hasta los abuelitos que a lo mejor viven ahí. Hay otro que se llama Dibujando por la Paz. ¿Por qué? Porque es importante que busquemos todas las maneras de expresión para poder transmitir mensajes de paz. Entonces, yo creo que los adultos y las adultas tenemos la obligación de generar ambientes escolares pacíficos. Además, en superior, muchas veces tenemos a alumnas y alumnos que ya son mamás y papás de niños de preescolar. Entonces, eso también nos ayuda mucho a ser sensibles a un tema que como sociedad nos hace mucha falta. El gobernador siempre ha hablado, ¿no?, de la importancia de tener un Guanajuato seguro, un Guanajuato grande. Entonces, mamás, papás de todos los niveles, somos parte de esa grandeza que es Guanajuato. Y si nos sumamos de manera correcta, de la manera desde donde yo pueda y correspondiendo, ¿no?, también a la edad, a mis intereses, a mi contexto, podemos hacer cosas. Luego se dice, ay, es que en Jichú a lo mejor no tienen internet, pero no necesitas internet para hacer un Tendedero por la Paz. Y en León a lo mejor sí hay mejor, o en Guanajuato, bueno, pues por eso va a haber muchísimas actividades para que puedan evaluar en cuáles pueden participar. Y yo creo que si todos desde donde estamos nos sumamos con un granito de arena, con una voluntad de querer participar, podemos hacer un Guanajuato diferente y unos ambientes escolares más seguros que permitan la formación integral y de calidad en las escuelas, de todos los niveles. Así es, ya lo mencionó licenciada Fabiola, Guanajuato, grandeza de México. Siempre nosotros vamos avante, yo siempre lo he pensado y lo hemos dicho muchas veces aquí en el webinar, Guanajuato tiene a los mejores maestros y maestras del país. Entonces estamos comprometidos no solamente con los contenidos que nosotros sabemos que se deben de trabajar, sino también estamos comprometidos por justamente abonar y poner nuestro granito de arena para tener una mejor convivencia escolar, para que nuestros alumnos sean íntegros, para que nuestros alumnos sean críticos. Y abonando a esto, pues usted comentaba del tendedero, de los dibujos, yo leí por ahí que había obras de teatro que se sugerían para llevar a cabo en la semana. Entonces, además están abordando y abonando y están preocupados por los canales de aprendizaje que cada niño tiene y que los están abarcando todos, tanto los auditivos como los visuales, como los kinestésicos. Y esto con la intención, evidentemente, de que toda esta información llegue no solamente como información, sino como algo significativo que puedan llevar a su vida cotidiana y que no sea nada más un tema que se vea en la escuela y listo, sino que sea un tema que esté sobre la mesa todos los días, todo el tiempo, que se normalice hablar de la paz, que se normalice hablar de ser buenos ciudadanos, que se normalice hablar de ser buenas personas y que se normalice sobre todo tener esta cultura de paz y de siempre hacer lo correcto. ¿Por qué? Pues porque nuestros niños, recordemos, no son las personas del mañana, los niños son nuestro presente y hay que trabajar por ello. Y como usted bien lo dijo, es nuestra obligación como adultos llevar con ellos todos estos temas, porque nosotros tenemos en nuestras manos la psique de todos esos niños que están próximos a ser los futuros guanajuatenses adultos que vamos a tener aquí. Entonces, qué bonita actividad y de verdad me parece formidable que estén preocupados justamente por este tema y que además nos estén apoyando a nosotros como docentes con ideas, con talleres y no nada más decir, bueno, es la Semana de la Paz y a ver, maestro, piénsale como tú quieras. No, o sea, estamos recibiendo toda esta apoya por parte del departamento que manejan ustedes y me parece también muy importante que por primera vez esté trabajando la paz en nivel superior. Entonces, qué magnífico y qué magnánimo que estemos trabajando todos por un mismo objetivo. Muchísimas gracias, licenciada Fabi, licenciada Sandy, por todo esto que nos acaban de platicar. Le damos la bienvenida a la licenciada Sol. Hola, hola. ¿Cómo está, licenciada Sol? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación.
muy contenta de estar este día también festivo con todos ustedes, participando y compartiendo pues cosas tan valiosas, ¿no? Que todos necesitamos saber. Así es, y claro que usted nos trae un tema también maravilloso, que es el seminario. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama este seminario, licenciada? Claro, claro, Diana Minel, pues queremos extenderles la invitación. Este es un seminario que estamos dirigiendo a padres, madres de familia, cuidadores de familia y profesionistas que están interesados en trabajar con esta población en un tema súper, súper pertinente en este momento. Siempre lo ha sido, pero yo creo que ahorita es mucho más pertinente, que es la prevención. ¿Qué podemos hacer desde casa, desde la parentalidad, desde la familia, para prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes? Va dirigido sobre todo a padres y madres de familia y cuidadores de familia que tienen a esta población en primaria alta. Estamos hablando un poquito como del rango de edad de 9 años a 16 años de edad, primaria alta y secundaria, de manera particular. Sin embargo, pues también están invitados aquellos padres y madres de familia que tienen hijos menores de edad o un poco mayores, porque, bueno, pues vienen temas muy valiosos para que puedan conocerlos. Es un seminario que, pues luego para los padres de familia hay pocas, ¿no? Pocas oportunidades de participar en actividades de formación, de capacitación, y creo que es una excelente oportunidad de poder tomarlo, de poder recibirlo de manera gratuita y aprovechar, ¿no? Que el cupo, bueno, pues es limitado para que le corran y puedan inscribirse. Y aquí los esperamos con muchísimo gusto. También comentarles, perdón, que un poquito más de datos del seminario. Aquí lo están viendo en pantalla. Son los temas que vamos a ver. El seminario se va a llevar a cabo todos los jueves de 7:30 de la noche a 9 de la noche. En este horario, donde, bueno, pues casi ya padres y madres de familia están en su casa la mayoría, ya han hecho tareas, ya han hecho las actividades de toda la jornada, y para poder como distribuir todos los temas, vamos a tomar únicamente un día a la semana en este rango de horario, de 7:30 a 9 de la noche. Empieza el día 22 y termina el día, el día 15 de diciembre. Empieza, perdón, el 22 de este mes, ya la siguiente semana, y termina el 15 de diciembre. Y bueno, pues tenemos un link de registro que está en la página de la Secretaría Oficial de la Secretaría de Educación. También lo pueden encontrar en la página oficial de Facebook, de la Secretaría también de Educación. Si no, ahorita se los ponemos. Ahí pueden ver el programa que ya se está aquí presentando y también pues inscribirse. Las personas que se inscriban, ¿cuáles van a ser las ventajas? Pues que si vienen al seminario y están con nosotros al menos el 80% de las sesiones, van a recibir con su diploma de participación. Aquellas personas que no puedan venir a todas las sesiones, de todos modos pueden recibirlo, solamente, bueno, que no recibirán el diploma de participación, pero aquí, bueno, pues es muy, muy importante que reciban las temáticas. Este es el formulario de inscripción. Queremos que se inscriban, pues todavía toda esta semana vamos a tener espacios abiertos para que se inscriban y pues platicarles un poquito cuáles son las temáticas que vamos a abordar. Estará con nosotros, pues todos son maestros en el área de psicología, sobre todo en el área social o de educación, son doctores, ajá, tanto del área local, nacional también, viene alguna persona que es de Uruguay. Y bueno, pues estarán tocando temas como, primero, pues vendrá la maestra Luz Liliana Gasca. Ella es maestra, tiene la maestría en psicología clínica y ella abordará, pues, qué son esto de las conductas de riesgo, de qué estamos hablando, cuáles son aquellos factores generales, ¿no? Que inciden en que un niño, adolescente, pueda participar en una conducta de riesgo, cuáles son aquellos factores que pueden ayudar a proteger esa incidencia. También estará con nosotros la doctora Margarita Tapia. Ella es también doctora en psicología, pero también es médico y tiene una especialidad en comunicación humana. Ella abordará esta etapa de desarrollo desde la neurobiología y, bueno, pues el impacto, ¿no?, que tienen, ¿no?, las conductas de riesgo en estas áreas, ¿no?, cerebrales, y cómo
podemos también, a partir del entendimiento neurobiológico, ver cómo es esta población, cuáles son sus características y cómo podemos también como papás entender esta etapa de vida. Desde el punto de vista ya psicológico y dinámico, va a estar con nosotros la maestra también en psicoterapia con enfoque psicoanalítico y desarrollo humano, la maestra Pilar Quintero. Ella nos va a hablar efectivamente qué pasa en esta etapa de vida desde, desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de los niños, niños adolescentes? ¿Qué pasa con la adolescencia? También para desde este punto de vista nuevamente recordar padres de familia con quién estamos hablando y cómo desde este entendimiento también podemos proteger. Estará también con nosotros, bueno, una experta en suicidio que fue presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, que es la maestra Lady Betancourt, hablando sobre la prevención de los aspectos de ansiedad, depresión y suicidio en esta población. También nos interesa mucho hablar con padres de familia que tienen hijos con discapacidad, hijos, hijas, pues a veces también descuidamos un poquito esta población, pero es bien importante cómo protegerlos y cómo poder también incidir desde la parentalidad de la familia en la protección de conductas de riesgo con personas, con chicos con discapacidad. Entonces va a estar con nosotros la licenciada Elisa Rodríguez abordando estos temas. También viene a hablar sobre todo el tema de la conducta adictiva desde las drogas, la maestra Eva Cristina Peña. Ella, bueno, pues ha colaborado en CONADIC desde hace muchos años y tiene pues esta especialidad en el tema de adicciones. Creo que va a dar como este enfoque tan importante desde su experiencia y su conocimiento. También está con nosotros el doctor en educación por parte de la Universidad de Texas, el doctor Jesús Amaya. Él pues va a hablar sobre qué pasa con los riesgos en las redes sociales, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, temas como el sexting, que a veces los papás no sabemos de qué nos están hablando. Él abordará estos temas. En trastornos de la alimentación vendrá una experta en estos temas que ha escrito varios libros con este enfoque, sobre todo en anorexia, que es la doctora Victoria Elena Castañón. Ella es psicoanalista por la Asociación Mexicana de Psicoanálisis. Y estará con nosotros también el doctor Leonardo Martín Doroni, quien hablará de qué pasa con esto de la violencia escolar, que es justamente el tema que tocaron ahorita anteriormente a mi intervención, desde este enfoque preventivo, ¿no? Desde la familia, desde la parentalidad, cómo podemos como padre y familia pues apoyar a proteger este tipo de conductas, ¿no? Él es doctor en psicoterapia y es especialista también en psicología comunitaria. También viene el doctor Salvador Moreno, doctor en psicología clínica, abordará estas orientaciones para la educación emocional, la educación de la afectividad desde casa. ¿Qué está pasando con la afectividad? ¿Cómo podemos como papá darle ese lugar tan importante en la familia sin que nos sentamos desbordados o que no podemos manejar las cosas sin nosotros, ¿no? En temas de emociones. También viene la licenciada María del Rosario Alfaro. Ella es directora y fundadora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad, es una asociación civil, que ha trabajado en los últimos años en todo el tema de prevención de abuso, de cualquier tipo de abuso, especialmente abuso sexual, en niños, niñas y adolescentes, y bueno, tocará este tema desde la prevención, ¿no? Que tenemos que estar alertas los padres de familia en temas de cómo prevenir y cuidar a nuestros hijos para evitar este tipo de conductas. Este es más bien el riesgo que pueden presentar nuestros hijos. La prevención de conductas autodestructivas también nos parece súper importante tocarlo. A veces no entendemos cuáles son y no conocemos cuáles son otro tipo de conductas que también son autodestructivas, ¿no? En esta población. Y vendrá con nosotros el maestro Francisco Escalante, que tiene una maestría en prevención del delito y ha trabajado muchísimos años con esta población, sobre todo tutelar,
tiene una vasta experiencia en el trabajo con padres de familia desde este enfoque. Entonces, pues la verdad es, son personas con mucha trayectoria académica y también desde su experiencia que vienen, ¿no?, con muchas ganas, pues con todos, la verdad, con todo el profesionalismo que los caracteriza, a brindar estas herramientas para que como padres y madres de familia tengamos de dónde también agarrarnos, ¿no?, en la educación de nuestros hijos para el tema de prevención de estas conductas de riesgo, que hoy creo que es mucho más relevante que muchos años atrás por todo lo que, todo este bombardeo que tenemos y toda esta dinámica, ¿no?, que vino a afectar la pandemia. Ya hablaron un poquito también de ello en este espacio. Entonces, pues, padres, madres de familia, les pedimos a los docentes que ayuden, ¿no?, que nos ayuden a promover este seminario para los papás, para las mamis, en sus escuelas. Los esperamos con muchísimo gusto. Y, pues, como ya les decía, bueno, cualquier duda que se tenga, ahí estamos contestando el chat para que externen sus inquietudes. Y, bueno, pues, que se puedan inscribir antes del día 22, para que también, además de participar en las sesiones, pues, puedan contar con su constancia o diploma de participación. Perfecto, licenciada Sol, me parece que esto es fantástico, sobre todo porque muchas veces de la Secretaría de Educación de Guanajuato vemos capacitaciones para docentes, directivos, estudiantes, pero también hay ocasiones en las que la Secretaría oferta este tipo de seminarios para padres de familia. Precisamente este es uno de ellos y es bastante importante. Por ahí en comentarios de Facebook ya estuvieron compartiendo el enlace también para inscribirse, para que de hoy en 8, el próximo jueves 22, ya estén iniciando este seminario que está preparado y está pensado por todos ustedes, todo el equipo de la SEC, para, a través de todos los especialistas en cada una de las áreas de los módulos que nos presentó, pues para que los padres de familia entendamos también cómo van cambiando las generaciones de nuestros estudiantes y apoyarlos en esta cultura de la paz, de la convivencia, y que eso nos abone a nosotros como un estado más pacífico, ¿verdad?, desde las nuevas generaciones, que es lo que se pretende impulsar. Es muy importante también para padres de familia, pues, conocer que este es gratuito. Nuevamente se lo recordamos, es gratuito, no tiene costo, únicamente su registro, y que deben de tener el 80% de la participación, pues, para acreditar el seminario. Pero todos los temas son muy importantes, son desde lo que vienen siendo la convivencia física, la convivencia digital. Entonces me parece que es fantástico todo lo que nos platicó en este momento sobre el seminario. Entonces, una palomita o dos o tres o muchas para la SEC por estar creando a través de ustedes, de sus departamentos, este tipo de seminarios y apoyos para padres de familia, y que también, pues, sepan lo importante y la consideración que se les tiene desde los consejos escolares de participación social en cada uno de los niveles educativos. No sé, claro. ¿Quieres comentar algo más? Sí, Andrés, pues, así como lo indicas, creo que es súper importante recordar que esta iniciativa, pues, forma parte, ¿no?, de lo que todos hemos conocido como la estrategia del Pacto Social por la Educación. En este cuarto eje que es tan importante, ¿no?, la población de padres y madres de familia es fundamental en la comunidad educativa. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues el programa de Tejiendo Liderazgos en Familia está empujando de una manera muy decidida esta participación en coadyuvancia, como lo dijiste, con toda la estrategia de participación social en las escuelas. Entonces, los invitamos, de verdad, es una iniciativa que hemos trabajado, como les decía, con mucho profesionalismo, pero también con mucho corazón para todos ustedes, y, pues, qué mejor que, pues, es gratuito y que lo puedan recibir en sus hogares, ¿no?, que no tengan que trasladarse para recibir esta capacitación, esta formación, que es muy, muy interesante y muy importante en nuestro hogar. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Así es, licenciada Sol. Y además, resaltar que los ponentes que van a estar dirigiendo los módulos son ponentes muy reconocidos. De verdad que hay que aprovechar todo lo que ellos tienen para platicar, para aprender de ellos, de lo que tienen para darnos. Y de verdad, yo como docente, yo me comprometo a hacer llegar a mis padres de familia los links para que se registren, para que participen. Los voy a motivar. Que
todos los docentes que nos están sintonizando, igual si todavía tienen su grupo de WhatsApp, lo compartan, lo envíen, lo publiquen afuera de la escuela. El chiste es que todos tengan el acceso para que ellos, a veces están, no estamos tan estamos tan ensimismados en el trabajo que se nos olvida a veces compartir este tipo de información tan relevante, porque no olvidemos, a veces los papás, pues este tipo de convocatorias no les llega. ¿Por qué? Pues porque están viendo, están trabajando, están viviendo algunas problemáticas, están concentrados en alguna otra cosa, y pues igual nosotros como docentes poder apoyarlos y decirles, mira papá, mamá, está este taller, además te van a dar una constancia, además es gratuito, además lo puedes tomar desde tu casa. Entonces son muchísimas las cosas que les van a abonar, y además es más el beneficio, y sin duda pues todo esto en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes guanajuatenses. Entonces también palomita para ustedes, para la Secretaría de Educación, y de verdad una extensa felicitación a todo su equipo por estar tan ocupados, no solamente preocupados por la paz, por la integración y por la juventud y niñez guanajuatense. Muchísimas gracias. Para servirles. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos contar con la participación de toda la comunidad educativa, porque necesitamos hacer sinergia para poder consolidar espacios más seguros para nuestros hijos y para toda nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir en este espacio tan interesante. Buen día. Muchas gracias, y nada más por último saludar a los docentes que nos están sintonizando el día de hoy, a la supervisora Irma, mi supervisora, saludos maestra Irma, a la maestra Erika, a la maestra Alexandra, a la maestra Beatriz, a Alex Rivera, nos tenemos por aquí a Yolita, Las Frías Beard dice que ella ya se registró, muchísimas gracias. Tere Castellano, muchísimas gracias, un saludo tremendo, la maestra Marisol Ríos, la maestra Carmen Sánchez de la zona 108 en León, muchas gracias maestra Carmen, y gracias también por hacer tu labor con los docentes y con tus padres de familia. Y nuevamente Andrés, muchas gracias por compartir este espacio, como siempre es un gusto. Esperemos que tengan un puente muy reparador, que descansen, que recarguen pilas para iniciar este 19 de septiembre con la Semana de la Paz, y pues hay que pensar qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, y todo siempre con la actitud que siempre nos ha caracterizado. Muchísimas gracias, licenciada Sol, licenciada Fabi, Fabi, Sandy, Sol, ya ando equivocando, Andrés, muchas gracias, ¡viva México, Andrés! ¡Viva México, maestra Diana! Y sí, saludarlas, licenciada Sandy, Sol, licenciada Fabi, y pues a cada uno de los que nos acompañaron, ya nos están dejando más mensajes, al equipo de CK, que estuvo muy al pendiente de compartir los enlaces para que los padres se inscriban al seminario de la próxima semana, maestros de otros estados, la maestra Alexandra Astorga, que también estuvo por aquí en el seminario, a nuestra supervisora, la maestra Irma, y a todos los maestros del estado de Victoria, del norte, del sur, y cada uno de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y pues el día de hoy celebremos, viva México, viva el estado de Guanajuato, cuna de la independencia, y muchas felicidades a cada uno de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, y ya saben, cada jueves aquí en 1-3 por la educación, nos vemos. Hasta luego, que pasen buena tarde. Bye. Para todos fue muy difícil la pandemia, pero lo más complicado para nosotros fue ver que nuestros estudiantes dejaban la escuela por situaciones económicas, familiares o por falta de internet. Hoy, las y los maestros hacen la diferencia. Gracias a todas las y los profesores que han logrado que sus estudiantes regresen a sus clases. Pacto Social por la Educación. Secretaría de Educación de Guanajuato.